periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la sexagésima quinta legislatura. El Congreso del Estado se ha consolidado como un poder de vanguardia que rige su actividad bajo el marco normativo establecido, atendiendo en todo momento a la transparencia y generando credibilidad en la población, que brinda condiciones y oportunidades equitativas para mujeres y hombres. Cuya, cuya finalidad ha consistido en representar efectivamente los intereses de las y los guanajuatenses, asegurando que se sientan parte de la sociedad en igualdad de condiciones. Quienes integran esta casa legislativa, desde su forma de desde su toma de protesta, se han caracterizado por cumplir los más altos propósitos con compromiso, honesti, honestidad y humanismo. Y responsabilidad, situación que ha permitido generar las condiciones propicias para el desarrollo sustentable y el bien común del Estado de Guanajuato, mediante el cabal cumplimiento de las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo, que implica la protección de los derechos humanos, en especial el de los grupos vulnerables. De igual forma, se ha destacado por observar los principios rectores de un Parlamento abierto orientado a la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, por lo que su actividad se rige bajo el principio de apertura parlamentaria, que respeta a cabalidad la libertad de expresión. En ese sentido, el Poder Judicial reprenda su compromiso de continuar con la generación de acciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho Constitucional, y es precisamente el recinto, recinto parlamentario el lugar idóneo en el que se promueven espacios de diálogo, en donde se generan acciones en beneficio de la sociedad a la que nos debemos y servimos. Muchas gracias. Enhorabuena. Nos permiten poner en común las inquietudes y los objetivos que como poderes públicos tenemos para así trabajar en conjunto y lograrlos. Porque nos une un gran objetivo, que es el desarrollo integral de las y los guanajuatenses. Nos ha tocado compartir la responsabilidad pública en tiempos particularmente complicados. Estamos saliendo de una pandemia que nos afectó a todos. La ruta de la reactivación de las actividades productivas, de los servicios y de la vida social y comunitaria pasa necesariamente por el análisis que tenemos que hacer como responsables del gobierno. Pasa también por el debate que se genera dentro de la actividad parlamentaria y la función de representación popular que aquí se ejerce. Pero más allá de lo anteriormente expuesto, hay que resaltar que son tiempos que nos llaman a una reflexión serena y profunda y una actitud abierta al diálogo respetuoso y constructivo un diálogo que sea el camino para la construcción de consensos y acuerdos que beneficien la vida de las familias guanajuatenses un diálogo que nos ayude a encontrar coincidencias es que el interés superior el interés superior de las y los ciudadanos y por supuesto el beneficio de las familias guanajuatenses a ello nos debemos a ellos nos debemos y a ellos también hay que responderles y cumplirles con un trabajo eficiente. El inicio de un año legislativo, como lo es este nuevo año legislativo, que representa el segundo del, del ejercicio constitucional de esta sexagésima quinta legislatura, llega con nuevas expectativas. Son muchos y variados los temas del desarrollo del Estado que están siendo analizados en el seno de las diferentes instancias legislativas. Hay que seguir adelante en la reactivación de la economía estatal, consolidar los avances en el desarrollo social y garantizar la tranquilidad de las familias guanajuatenses. Por mi parte, como gobernador del Estado, les refrendo mi compromiso, pero también mi disposición a mantener abiertos los canales del diálogo y el trabajo conjunto en favor del interior superior que tenemos todos nosotros, que es el de Guanajuato. Estoy seguro de que aquí, en la Casa Legislativa, prevalecerá un alto sentido de responsabilidad en el tratamiento de todos los temas que reciban para su proceso legislativo, abonando así al desarrollo integral del Estado. De esta manera, este segundo año de ejercicio legal será fundamental en la actualización del marco jurídico para poder dar respuesta a las preocupaciones y demandas de la sociedad. Mi reconocimiento a cada una y a cada uno de quienes integran esta legislatura. Mi respeto también a cada grupo parlamentario y a la representación parlamentaria que, sin lugar a dudas, representa la pluralidad de la sociedad guanajuatense. Sus visiones sobre el desarrollo del Estado enriquecen el trabajo legislativo y aportan elementos de valor a los programas y acciones del Gobierno del Estado. La invitación que les hago es a mantener este camino del diálogo respetuoso y productivo, mediante el cual podamos hacer que Guanajuato... Cumpla con su...